Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en Amor Prohibido, la pareja no permitida, y vamos a continuar con esta historia. Bueno, la verdad es que la última vez quedó muy interesante, así que a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. A ver un momentillo. Unas semanas después de que mi hermano haya regresado, cuando bajé al primer piso, me encontré con él a punto de salir y sin haber desayunado. Buenos días, ¿te vas temprano hoy también? Sí, tengo una montaña de cosas que hacer. Debes estar trabajando muy duro. Y eso es porque, al igual que otra gente, yo no paso todo el día simplemente limpiando. Sí, si te refieres a mí, yo también tengo un trabajo. Part-time. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabajas? En una floristería. ¿En una floristería? Bueno, puede que ese trabajo te quede bien. ¿Qué significa eso? No tiene ningún significado especial. Es que a ti siempre te han gustado las flores. Es verdad. ¿Y por qué no tratas de trabajar ahí permanentemente? Es el lugar perfecto para estar rodeada de las flores que tanto te gustan, ¿no? Ahora hablaba un poco más conmigo, aunque todavía me trataba fríamente. Pero quería cambiar el tema, así que le pregunté algo que me había estado molestando. Pero, oye, ¿sobre Kana? ¿Kana? ¿Por qué sacas ese tema así de repente? Porque se me hace muy extraño. ¿Extraño? ¿Qué es lo que hay de extraño? Sacarte de encima a tu prometida, quien te estaba tratando de besar. Eso no es normal. ¿Prometida? Parece que esa palabra había llamado su atención y frunció sus cejas mientras me miraba. ¿Qué? Ella es tu prometida, ¿verdad? No has hablado con ella. ¿Acaso no te has enterado? Bueno, ella me dijo que no era nada malo. ¿Que no era nada malo? Suena como ella. ¿Qué es lo que pasa? Kana y yo rompimos nuestro compromiso. Ella ya no es mi prometida. No puede ser. Cuando se fue a América por 2 años, ya nosotros habíamos roto nuestro compromiso. No tenía ni idea. Bueno, no le dije a nadie en la casa tampoco, así que no me sorprende que no sepas. ¿Pero por qué rompieron su compromiso? Porque... En ese momento se escuchó el sonido muy alto de un motor de carro desde el jardín. Parece que aquel hombre ha llegado. ¿Acaso tienen una cita planeada? Pues sí. ¿No escuchaste lo que te dije antes? Sepárate de ese hombre. No digas cosas tan egoístas. Oye, ¿cómo ya sí? Después de que pensara un poco, mi hermano llamó al mayordomo Kobayashi. Sí, señor Keisuke. Tráeme al tipo que acaba de llegar. ¿Cómo? Voy a asegurarme de qué clase de persona es. Yo mismo. Un momento. ¿Cuál es la idea? No le hagas caso y tráelo aquí ahora mismo. Entendido, señor. Después de que el sonido del carro había parado, Kobayashi trajo a Shuta con él. Aquí lo tiene, señor. Vaya, vaya, es la primera vez que la veo por dentro, pero esto sí que es una mansión. Shuta. Buenos días, Arlequina. Ah, este es tu hermano. Soy su hermano mayor, Keisuke. He oído mucho sobre ti, pero te ves más cool de lo que dicen. Me llamo Shuta, ¿qué tal? Aunque Shuta extendió su mano hacia él, Keisuke lo ignoró y empezó con las preguntas. ¿Qué clase de relación tienes tú con Arlequina? ¿Cómo? Bueno, estamos saliendo. ¿Arlequina no te lo ha dicho? Claro que se lo dije, pero... Ya os digo yo que aquí va a haber bronca, pero seguro.
Eres hijo del jefe de la compañía. Comunicaciones B y C. ¿Qué hacen negocios con nosotros? Pues sí, es verdad. Como un miembro de la clase alta, ¿no piensas que deberías vestirte un poco mejor? ¿Qué dijiste? ¿Qué te estás quejando de mí? Y apenas me has conocido. Tu carro también es de mal gusto. Y como si fuera poco, hablas como un niño de primaria. Keisuke miraba a Shuta de arriba abajo riéndose, como si se burlara de él. No, como si se burlara, no. Se está burlando de él. Oye, Keisuke, ¿no estás siendo un poco maleducado? Solo un poco. ¿Maleducado? ¿Quién es el maleducado aquí? No hay persona más maleducada que la que no habla respetuosamente con sus mayores. ¿Cómo? Tienes que ser tremendo dolor de cabeza para el jefe de B y C también. Sabiendo que una persona como tú va a ser el que herede todas sus cosas. Oye, cabrón. ¡Shuta! No es por nada, pero tenemos tres elecciones. Me meto en el medio. Jalo el brazo de Shuta. Miro a Keisuke enojada. Yo creo que me voy a meter en medio, ¿sabes? Porque así no me decanto. Viendo cuán furioso estaba Shuta, me metí en el medio para separarlos. Shuta, no. No te metas. ¿Y tú por qué vienes con esas cosas, Keisuke? Solo dije lo que estaba pasando. Dale. A punto de explotar, Shuta miraba a Keisuke listo para darle en cualquier momento. No puedo dejar a estos juntos ni un minuto más. Había calmado a Shuta, de alguna manera. Lo empujé hacia la entrada de la casa. ¿Por qué haces esto? Mira, yo me disculpo por él. Así que aguántate por ahora. Aunque estaba furioso, pude calmar a Shuta de alguna manera y salimos fuera. Cuando miré hacia atrás, con una cara de disgusto, vi que Keisuke me estaba mirando. ¿Qué carajo es su problema? Me sacó de quicio. Lo siento. Mi hermano acaba de regresar a casa. Está muy ocupado con todo, así que... Eso no es ninguna excusa. Lo siento. De todos modos, logramos salir, subirnos al carro. Pero él todavía estaba muy molesto. Aunque Shuta siempre está muy alegre. Cuando alguien le habla así, claro que se va a enojar. Oye, ¿y por qué lo defiendes? Arlequina, ¿de qué lado estás? No estoy del lado de nadie. Ya sé que él tiene más dinero que yo. Se crió bien y se ve mejor que yo también. Pero se supone que me quieras más a mí, Arlequina. Ajá. Después de decir eso, Shuta siguió guiando en silencio. Tomó bastante tiempo para que la tensión desapareciera. ¿Qué pasó? Es hermano tuyo. No lleva la misma sangre que tú, ¿verdad, Arlequina? Sí, es cierto, pero... ¿Qué es lo que verdaderamente piensas de él? No entiendo. ¿De verdad lo consideras tu hermano o quizás...? ¿Qué estás tratando de decir? Obviamente lo considero como mi hermano. ¿Por qué te enojas tanto? No estoy enojada. Nunca te había visto actuar de esta manera al frente mío. Ni siquiera te había visto ponerte emocional. ¿Ah? Dime la verdad. La razón por la cual no me dejas tocarte es por ese hermano tuyo, ¿verdad? No. Entonces eso significa que yo soy más importante que él para ti. Claro que sí. Ni los puedo comparar. Bueno, confirmemos eso entonces. De repente Shuta metió los frenos y paró el carro. ¿Qué haces? Si de verdad piensas así, entonces, ¿me puedes dar un beso por lo menos o no? Shuta. Habíamos parado en medio de la calle y por detrás escuchaban carros tocando bocina.
Shuta me miraba directamente a los ojos, como si no pudiera escuchar el alboroto. Ahora sí que vamos a ver si de verdad estás de mi lado o no. Espera, Shuta. ¿Ah? Shuta se vino hacia mí y me empujó contra el asiento dejándome inmóvil. Shuta, deja eso, por favor. Arlequina. Cerré mis ojos bien duro para escapar de la mirada penetrante de Shuta. Ah, ayuda, Kisuke. Me pregunté por qué en esa situación la cara de mi hermano se me vino a la mente. Cada vez que estaba en un lío, mi hermano siempre solía ser el que me ayudaba. Pero ahora... ¿Arlequina? Con mis ojos aún cerrados escuché una voz muy familiar, resonando en mis oídos. ¿No puede ser Kisuke? Vista previa en el próximo episodio. ¡La madre que los trajo! ¡Nos lo tienen que dejar así! ¡En serio! ¡De verdad! Es que es para matarlos. Es para matarlos. Pero no os preocupéis, que o el domingo o el lunes estará a continuación. Pero vamos, esto no se queda así, En el próximo episodio. No, no quiero hacerlo de esta manera. Fue ahí que pasó todo. Oh, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Arlequina? Cuando abrí los ojos, quien estaba ahí era... Nada más. Dime algo. ¿Por qué odias tanto a mi mamá y a mí? Vale, nos lo han dejado de una forma que... ¡Tela! O sea, en serio, de verdad, no me lo puedo creer. Pero bueno, ha quedado muy interesante, ha quedado pero demasiado interesante. No os preocupéis porque voy a intentar, el domingo voy a intentar subir el siguiente capítulo. Si no puedo, estar el lunes y veremos a ver qué pasa, porque es que esto está, madre mía, cómo está. Ya os lo digo yo, o sea, esto está demasiado. Bueno, como siempre quiero daros las gracias a todos vosotros por el gran apoyo que le dais al canal, en particular a esta serie. Y bueno, desde aquí quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a Nitcore to Power, Guillermina Castillo Hernández, Yayi Romanet, Briante Killer, Diana López, María Diablita, Claudia Alondra Salinas Gutiérrez, Prisi Balama, Cami Gamer, Stephanie Rodríguez, Loana Flor, Karina Carcelén Viteri, Belén González, Raúl Ruiz Torres, Gisai Velasco, Yasmín Bueno, Bea Olivares y en especial a todos aquellos que estáis viendo este vídeo y que lo estáis apoyando. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, si os ha gustado, por favor, comentar y apoyar este vídeo con vuestros likes. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.